Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos en verano de la serie 26. Estamos en Isla Fortuna y hoy es lunes 31 de agosto. Frío en rostro. Vamos a hacer este pequeño vídeo o gran vídeo porque ya sabéis que yo me he quejado mucho cuando en las carreras y eso de la música, que tengo que ponerlo en pausa porque si no me salta el copyright. Es un rollo y alguna vez se me olvidó quitar la pausa y está hablando sin micro. Bueno, pues eso es, bueno, es un fallo que siempre tengo y voy a tener, haga lo que haga. Pero ayer Miguel Gracia me dijo que usase el modo streamer. Y bueno, yo sé que ese modo lo puse hace mucho. No sé si también lo probé en el 3. Pero vamos, que yo hace mucho, como me molesta tanto la música aquí en los festivales, esto raro, me molesta un montón la música esta. No la quiero ni regalada. Pues eso, que yo creo que lo hurgué nada más que para esto. Para ver si se podía quitar. Y si no cambié mucho la cosa, no se quitaba ahí. No se quitaba ahí. Vamos a salirnos un poquito del musiqueo ese. Es que esto suena por aquí, es que no veáis la fiesta que tienen montada esta gente. A ver. Entonces aquí hay un modo. El modo este de configuración. El modo streamer. Que además creo recordar. Bueno, si le quito el volumen general al juego y tal. Pero mira, el volumen de radio no se puede quitar a cero, no se puede poner a cero. Si, tal vez si se le quita el volumen general al juego, no suene eso, pero entonces no sonará nada, ¿no? Vamos a probarlo. O efecto sonido del sonido del coche, creo que será eso. A ver, que esto no lo he toqueteado yo. Vamos, ya que estamos aquí, vamos a hacer una carrera también de la que no, de las que no. Bueno, aquí no suena nada. Realmente aquí no suena nada. A ver, festival. Estaría bueno que sonara. No creo, ¿no? Esto es volumen de mi. Actúa en mi volumen de todo, ¿no? Aquí no suena nada, pero esto tampoco. Y yo, bueno, no sé si ni siquiera si sonaré yo hablando. Bueno, sí, porque se mueve la barra esta de voz. Supongo que sí. Me voy por aquí, me voy por aquí. Otra vez huyo aquí como un cobarde. Aquí. Es que veréis, veréis, porque quiero toquetear yo más cosas. Porque me lo estoy oliendo. A ver, ¿dónde está? Configuración, configuration. Audio, ¿vale? Audio. ¿Dónde estaba yo aquí, no? No, no, por lo menos la red no. Del juego, aquí. Estaban 5, ¿no? No sé si eso se puede. Efecto de sonido. A ver, si lo pongo a 0, ¿qué pasa aquí? Por probar. Bueno, se pone a 1, no se puede poner a 0, ¿vale? Vámonos. A ver. Bueno, es que no sé si el darle yo a aceptar. Antes me ha salido si quería guardar. A ver, si se ha quedado. Pues se ha quedado. Vamos a ver. Oiga usted, oiga usted. No, allí suena el festival. Y esto, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿No se ha aceptado? ¿Qué ha pasado? Porque algo tendría que hacer, ¿no? ¿Para qué eso? Ya que estamos. Estoy por dejarlo otra vez como estaba. Si no sabes, no toque. Volumen de las voces, va, eso da igual. Ah, bueno, aquí está el volumen de los autos. Esto es lo de sonidos coches, vale. Bien, bien. Puedes ponerle un poquito menos, ¿no? Y esto un poquito menos. Lo dejamos en 5 todo. Bueno, yo qué sé. No sé, es que no sé si se podrá tocar alguna cosa más que actúe. Pero veis, yo voy a poner modo streamer. Creo recordar que esto. Cada vez que apaguemos el juego. Por lo menos en el ordenador. Que está en la consola, como se queda algún suspenso así. No sé. Por lo menos yo cuando juego. Voy a apagar consola, pero se me queda
como que espera. Luego cuando doy otra vez a encender, cuando me de eso, pues sale en el momento que donde estaba, si estaba contra un árbol, ahí sale. Otras veces ya se reinicia sola y tengo que empezar de como siempre, normal. Vale. Pero en el ordenador siempre empieza de nuevo. Aquí a la derecha pone el modo streamer, habilita el streaming en vivo de música en el juego desde la estación de radio Hospital Music. Estamos ahora en modo streamer, sí. Habilita el streaming en vivo de música. ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Que tengo que poner Hospital Music aquí de música o qué? Radio apagada, ¿ves? ¿Ves? Un momentito. Bueno, espero que ahora pase un rollo. ¿Cuál es el Hospital Music? A ver, ven para acá, radio apagado. Ah, mira, me deja una. Radio apagado. Bueno, yo qué sé. Con eso solamente hay una. No tengo ni idea, eso no sé. Vamos a dejarlo así. Estamos en modo streamer, ¿eh? Y ya os recuerdo eso, que cuando se cierra el juego, hay que activarlo otra vez. Suena por el festival no la quita. Como no se acaso, hay que tocar otra cosa aparte, si lo sabéis. Pero mirad, vamos a escuchar. Esto me resulta a mí insufrible. Pero bueno. Tal vez no salte el copyright con eso, no lo sé. Parece que ha bajado un poco, también porque baja yo le he puesto al 5. A ver, un momentito. No, parece que suena menos, ¿no? Tal vez haga algo. Configuración. Audio. Perdonad que hagamos esto, pero así lo hago con vosotros. Que si no, luego no lo hago. Esto lo había puesto yo. 5, 6, estaba en 6. No, pero no me acuerdo dónde, en cuál estaba el efecto de sonido. Estaba ahí, no pasa nada. Pues parece que sonaba menos, ¿verdad? A ver. Para atrás. Ya que hacemos, vamos a hacer por paso, bueno, paso a paso todo. Yo creo que suena algo menos, ¿no? Uy, no sé, es que no sé. No sé qué deciros, ¿eh? Tal vez al subir el volumen de los autos. Venga, ya que estamos. Ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Porque a mí no me molesta que suene menos. No sé si a vosotros. Pero entonces se me va a oír mucho la voz. Tendré que bajar aquí también lo del micro. No sé. También como estoy medio sordo, no estoy sordo, pero ciego sí. Medio ciego. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? Bebé. Oiga. Nada, pues eso no va a venir igual, ¿no? Ahí va como patina esto, ¿no? Bueno, sin control. Sin control. Bueno, no sé. Ahí yo qué sé, cuando tenga que evitaré cuando no esté hablando, pero hablando no creo que salte. No debería saltar. No, el copy, no tengo ni idea, ¿eh? A eso no tengo ni idea, es una duda que no sé si. Vamos a picar un poco el juego, vamos a picarlo. Cuando yo grabe esto. Cuando suba esto. Ahora mismo me voy a callar cuando entremos a la música un ratito. Y si me salta el copyright, ya sabemos que eso nos influye. Así ya me fijo en todo, es que como no me fijo en nada nunca. Bueno, ya no hemos salido
del ruido ese mundanal. No sé si me saltará aquí. Hay una portería ahí de fútbol. No sé si me saltará. ¿Dónde está? Corazón. No sé si me dirá cuando luego suba el vídeo. Cuando ya esté subido, me dirá: hay copyright, no sé qué, aviso de copyright. ¿Quieres cortar el trocito? Pues también eso, nos voy a comentar una cosa de lo de los saltos. Que cuando antes volcábamos y se nos ponía oscuro la pantalla y se reiniciaba el coche así un poco. Ahora la han arreglado, ¿no? Y no se reinicia. Pero tengo una duda. A ver, me va a salir todo, creo. A ver. Vale. ¿Y si, por ejemplo, estamos compitiendo y si nos queda el coche? Es que no me va a salir tampoco. Eso sí que no me va a salir. Ni queriendo. Bueno. Qué chulo ahí. A ver ahora. Vale, ahí sí. Cuando está el coche muerto, sí se bloquea, claro. Cuando está... Supongo que lo habrán hecho así. Pero yo digo, por ejemplo, alguna vez se me ha quedado de lado. Ahí no que puedo. Es que para que salga eso... Vale, da igual. Se me ha quedado de lado contra una pared. Y se ha, claro, y se ha vuelto a activar. Ha pasado lo que ha pasado ahora, que se ha puesto oscuro y se ha reiniciado. Pero yo no sé si va a actuar. Que a mí es como pasa tan pocas veces. No sé si lo habrán hecho, ¿no? Supongo que sí. Que estemos corriendo y se nos quede el coche de lado. Contra una pared o algo. Y no sé, ya no, de ahí no se, no salga. Yo, supongo que tendrán un tiempo. Si el coche está inactivo, de que... Vamos, que sí, seguro. Que se ponga en negro eso. Pero ya es que rizando el rizo, ¿para qué se pone en negro? Que se ponga bien el coche ya y sigamos jugando. Vamos a hacer esta carrera de Dirt Racing que no tengo hecha. Para ver también lo de... En el juego, lo del streamer este. A ver cómo se comporta. Y bueno, yo recordad que estoy... En esto, en, sin controles. No, todavía no he corrido en Dirt Racing sin la ayuda. Vamos a ver. Entrar en eventos, vale. Individual me da igual, sí, seguro. Sí, es que estaba. Empecé el evento ese que tenemos de temporada ahí, pero luego le dije que no lo iba a hacer. Cambiar de auto, a ver. A ver, a ver. Este me gusta. Este me gusta, me gusta. Vamos a ver, ¿qué tal se comporta? Un A800, sin la ayuda. Este yo creo que está para nieve. Bueno, no sé si lo... No pone ahí nada de nieve, no, no. Vale, bien, mejor. ¿qué pasa aquí? Sí, ¿no? Este también está chulo, pero vamos, yo quiero ese. Porque este también va muy bien, pero... Y este también va muy, muy, muy bien. Tengo repetido este, hay que venderlo. O ponerlo en a 800. Puede ser que lo haga. Como ahora hay espacio en el garaje... Esto va muy bien. Esto ya sé que se comportan muy, muy bien. Voy a usar este. La primera idea. Ve, aquí sí, aquí se quita la música. El modo streamer hace su... Su misión, ¿no? Hace que se deja de oír. Aquí también. Aquí es donde yo dudo. Que tal vez por eso. Es que no sé si. Dejé de. Hace tiempo. Cuando probé eso de streamers. No sé si era por culpa de que sonaba en los festivales. Y digo, va. Y lo dejé de tener en consideración. Porque yo creo que ni competí. Bueno, no grababa seguro. Y competir no hacía ni caso. Me da igual la música eso. Aquí. Pero ahora, claro, ahora me molesta y me sale el copyright. Esto, yo no sé si saltará. Me voy a callar un ratito y luego cuando ya programe el vídeo, pues ya me saldrá si hay copyright o no. Voy a estar como un minutillo por ahí o medio minuto y ahora sigo. Bueno, tampoco es muy normal que estemos un minutillo por ahí parado en esa zona, pero y si el tío es muy delicadito y se lía a configurar la dificultad de ahí se queda, o yo qué sé, o se tira hablando también un rato ahí.
Pues no lo sé, si ahí actuará eso, no, lo del copyright. Uy, qué mal voy yo aquí. Madre mía, qué mal voy. Aquí no tengo yo futuro, ¿eh? Lo que tengo plan de... Yo qué sé, que me vayan preparando la bolsa negra o yo qué sé, porque no, aquí no. Cuidado, cuidado. La ayudita. Ay, no me haga eso, porque no me hace falta. No me hace falta que me estorbes, si yo ya me estorbo solo. Uf, uf, sexto. Si no he progresado nada, ¿no? Ahora, poquito ahí. Aquí poquito, vale. Pues no sé. Tampoco, mejor este coche es bueno para Dirt, o Dirt, como se llame. Dirty Dancing. Sea más para carretera, claro, de para Road Racing y eso, y vale. De todas maneras, estos dos son duritos, ¿no? Para mí, son duros. De todas maneras, me viene bien no ir muy... Ah, que estoy lejos, de todas maneras, más cercano si puedo. Que yo estoy a ver diciendo que no... Uy, no me viene mal ir detrás de ellos para así no ir primero y no estamparme tanto cuando me confío. Pero es que no lo alcanzo. Que lo bueno. Pero bueno, a ver qué pasa aquí. Cuidado. Cuidado que te emociona. Qué salto voy a pegar aquí. Más bueno. Cuidado, cuidado ahora. A ver qué pasa. Bueno. Ahí acortando. Ahora parece que he cortado un poquito, ¿no? Pero ahora lo perderé por criminal. Yo qué sé, chico. Tendría que probar de la otra manera también, pero bueno. En la manera normal, con la ayuda. Pero vamos, que se solventa. Mi nivel experto y sin control de tracción y estabilidad. Mientras no me salga por las balizas estas. Se vale. Con este coche, como es noble y sincero. Es muy bueno este coche también, ¿eh? Va muy bien. La verdad es que está chulo, ¿eh? No es porque gane ni nada. Porque yo cuando el coche es bueno y lo estoy haciendo yo mal, también lo digo. Que el coche va bien, pero el que va mal soy yo. Aquí no voy bien del todo, pero me voy apañando. Y encima, con si los controles, que yo que sé, en qué influyen los controles, la verdad. O sea, cuando haya nieve y eso. Uy, yo salto una liebre por ahí. Será cuando hay nieve o agua, ¿no? Chicos, bueno, también tierra. Debe haber funcionar los controles. Me voy descontrolado. No, no los tengo muy lejos, ¿eh? No me voy tampoco claramente. Claramente, chas, tras, tras. Bueno, tampoco lo estoy haciendo muy bien del todo. Lo chulo fue ayer con lo de la prueba colaborativa, que no me acordé de quitarlo, de poner los controles. Y casi, hombre, no se me dio mal. Y además con el coche que no estaba acostumbrado, nunca le he cogido. Ese nunca lo he usado. Pues no me puedo quejar, ¿eh? La verdad es que no me puedo quejar, pero si llego a saber que iba sin los controles puestos, seguro que me hubiera complicado yo la vida, pero bien, ¿eh? Me voy a empezar a poner nervioso, a pensar que no, que no, que no, que con eso no puedo ganar. Esto es un alivio, esto es un alivio. Muchas gracias, Miguel. Porque por lo menos, aunque lo otro tenga que cortarlo, ya es menos. Y ya cuando estoy hablando, cuando hablo así en directo y eso, pues lo anulo, creo, con la voz. Esa música. Esta también quizá la anulo. Yo creo que alguna vez también he hablado con... Pero pues, es que eso tampoco... Hago, ¿para qué quiero hablar? Si no digo más que tontería. Cuando lo peor es cuando hago, pongo la voz de la robot esa. O alguna cosita así. Pero bueno, ya eso ya... Son problemillas que podemos ir solucionando o haciendo un atajo. Porque es que eso yo no sé si se puede evitar eso, esa música. ¿De qué manera? O estando el mínimo tiempo posible puede ser nada más, ¿no? No sé. Es que el amigo Miguel Gracia, alias Kaidrick, o como si se dice Kaidrick, no lo sé. No sé de qué viene también, si de algún juego o algo. Pues está hecho un artista en estas cosas, se lo sabe todo, o casi todo. Y me dice muchas cositas así. Porque yo ya sabes que no me fijo en nada. Yo no me fijo en nada, chico. Y además, eso que sí. Yo solo esto lo toqué. Pero vamos, que no lo había probado en carrera. O no me convenció. Porque eso, digo, si suena toda, de todas maneras, que hace tiempo, hace mucho tiempo. Y no sé exactamente por qué no seguía haciéndolo. Digo, si no suena, si sigue sonando la música. Aunque suene, se pare la otra. Pues no sé, quizá por eso tampoco lo tuve en cuenta.
Y bueno, eso, que recordás que cada vez que se apaga el juego hay que poner otra vez modo streamer, por lo que tengo entendido. Y ya está. Y aquí hemos hecho el negocio este. Sigue sin sonar la música, me encanta, me encanta. Quiere hacer un poquito, ¿no? Cuando hace eso. Pero vamos, que se nota que la está frenando ahí. Vale. Y ya no hay música, ya no. Ya. Lo peor eso de los festivales, pero bueno. Eso no pasa nada. Lo que tengo ahora que acordarme es eso. Chicos, de cada vez que vaya a grabar, poner el modo streamer. Pero vamos, que eso ya es un problema menor. Solamente depende de mi memoria. Qué apañado vamos. Venga, pues entonces nada, que os cuidéis mucho. Un saludete y hasta la próxima.